había un pez estupefacto que se quedaba estupefacto porque ha visto un tiburón y después ha corrido y después lo ha ganado el tiburón y después, pero después ha visto unos hoyos y después ha escapado y después se puso feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque he visto una sirena. Sí, y después se ha ido a su casa feliz. El final. Una pregunta. Que estoy envidioso porque tú tienes un carro llamado moto y yo no tengo una moto. Entonces eso es porque estoy envidioso. ¿Y eso es bueno? ¿Ser envidioso? No. Entonces, por favor, ¿me puedes dar tu moto? Pero y si no te la quiere dar, está bien, porque es de él. Solo pueden compartir. Sí. ¿Ya no estás envidioso? ¿Ya estás feliz por tu amigo que tiene su juguete que a él le gusta? Sí. Qué bueno, aunque no te lo preste, porque es de él. Te lo puede prestar un ratito, pero no te lo va a dejar siempre. ¿Is that okay? Uh-huh. Cuéntanos cuándo se pone furioso el pescadito. Estupefacto vino a mí y después se ha ido con mi carro, con mi pan de helados, pero de juguete. Y después eso es porque estoy furioso. Ay, no. ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos furiosos? Pues ya, vas a ver. Pues sabes, y después el pez estupefacto vino y después me ha prestado mi carro. Después me ha prestado mi helado de juguete y después me he convertido en el pez feliz. El final. Sorprendido porque una vez se ha visto un pez feliz. ¿Por qué estás feliz? Buena pregunta. ¿Por qué estoy feliz? Porque tengo una bola. Sorprendido. Otra vez. Triste. Pez, había un pez triste. Su amigo pez sorprendido se ha ido. Ah. Y no quería jugar conmigo. Pero después me he convertido en su amigo. Es estupefacto. Espera, pero es estupefacto porque
estás aquí, porque soy tu amigo. ¡Yay! ¿Quieres jugar conmigo? Sí. ¡Uy, uy! Saltemos. El final. ¿Quieres jugar bola conmigo? Sí.